está Carolina Chapita Gutiérrez en su fiesta, en su noche en el Polideportivo General Paz, en el homenaje que va a ser un combate exhibición. Hay que explicarle a la gente, combate exhibición no tiene fallo, lo va a hacer con Edith Espinosa, también cordobesa, campeona provincial de 75 kilogramos, subcampeona argentina y como dato de color es licenciada en educación física, la profe Edith Espinosa. Le recordamos a la gente, primer título mundial de Chapita, 21 de abril del año 2006, venció por nocaut técnico en la quinta vuelta la colombiana Mónica Costa Siri por el título gallo de la UIBA, Gustavo. Tremenda pelea, estuvimos ahí en el Orfeo. Luego el título mundial de la AMB, el 17 de octubre de 2008, venció por decisión unánime a Rosilet Dos Santos en el Polideportivo Carlos Cerutti. Ya está Sánchez Rosado listo para poner en marcha la exhibición. Campana. Chapita jugando, repiqueteando con el 1-2 por dentro. Movediza las dos chicas. Espinosa, que va hacia adelante, que juega, que toquetea. El público en silencio, observando los últimos pasajes de Chapita como boxeadora. Jugando sutilmente, haciendo prácticamente un dibujo de ataque. Sin potencia, recordamos que esto es exhibición. Que esto tiene como objetivo central que estas 2.500 personas y que el boxeo de Córdoba le dé la despedida a la pionera del pugilismo femenino cordobés. Cuando se trata de exhibición no pueden lanzar con los golpes a fondo. Por allí algunos boxeadores se pican, pero el árbitro automáticamente les llama la atención. Además, hay gran diferencia de peso. Chapita fue campeona mundial en el peso super mosca, el título de la AMB, y Edith Espinosa es una chica que se nota, que es más fuerte, más grande, es campeona provincial de los 75 kilogramos. Exactamente. Ahí juegan, el público que empieza a aplaudir. A otro que le gustaría que tire manos más picantes, pero esto es una exhibición. Y usted lo vive a la verga del ring en vivo por Tele 8, desde el Polideportivo Municipal General Paz. Ahí llaveando con la izquierda, la morena, la de ropa negra y blanca, Espinosa. En esta exhibición a dos rounds, de 2 minutos de acción por 1 de descanso, tal como marca el boxeo femenino. 2 minutos por round. Campanazo, primer round de esta exhibición. En el rincón de Chapita Gutiérrez, Luis Olivero Canale, el último entrenador de Chapita. Antes pasaron Roberto Real, Walter Ibáñez también en el Cható. Alguna vez trabajó con la Barda, el gran Santo Don, Falucho Lacear. Don Martínez. Don Martínez y por supuesto Carlos Alberto Tello. En busca de sus últimos 2 minutos de combate. Juega, repiquetea, va hacia adelante. Con más movimiento que potencia. El aplauso del público. Una noche con mucha emoción, con mucha alegría. Se cierra un capítulo importante para el boxeo de Córdoba. ¿Cómo va a quedar Chapita en la historia del boxeo de Córdoba? Como la pionera, como la abanderada, como una de esas mujeres que a lo largo del país acompañaron a la gran madre del boxeo femenino de Argentina, la Tigresa Acuña, para demostrar que las mujeres nunca terminan de ganar batallas cuando se proponen ganar espacio y realizar tareas que por momentos parecen solo para los hombres. Y quedará en el recuerdo también como quien derribó esos prejuicios en aquello del viril deporte de los puños, Gustavo. Chapita le tocó también luchar contra todo eso cuando se metió en un gimnasio y bregó porque se le abrieron las puertas al boxeo femenino, que hoy está en auge con una quincena de campeonas mundiales. Córdoba también está muy bien parada con las hermanas Leonela y Dayana Sánchez. Una nueva camada que viene, por eso decíamos que se cierra una etapa, ¿no? Y viene otra con chicas que por así han tenido espejos para ver, por así han tenido más tiempo de amateurismo, por así empiezan a tener más competencia amateur internacional, como las hermanas Sánchez, que por qué no, Dayana a lo mejor tiene, perdón, sí, Dayana. Tiene por a lo mejor la posibilidad de clasificar para los Juegos Olímpicos, que también comienzan a abrirle las puertas a las mujeres y al boxeo femenino. Se va a Chapita, transita los últimos segundos de boxeo, se va hacia adelante, llaveando con la izquierda, metiendo una derecha abajo, jugando con su compañera Espinosa, la que decidió
aceptar ser tener de este último momento de boxeo de la cordobesa. 30 pesos por pelea le pagaban cuando comenzó Charpita Gutiérrez. 30 pesos por pelea y ahora este final, este aplauso que baja desde los cuatro costados, desde el ringside y la platea y también desde los sectores altos. 2.500 personas que le dicen chao Charpita, muchas gracias, y la despedida del boxeo para la cordobesa, la que peleó 9 veces por el... hizo 9 peleas por título del mundo, la que fue campeona mundial WIBA, campeona mundial interino de la AMB, campeona en Supermosca, en Gallo también, campeona regional de la AMB y campeona argentina. Y quien allanó el camino, lo decíamos, Gustavo, quien allanó el camino para las boxeadoras femeninas.